En colaboración con Quimitec, estamos desarrollando tratamientos para el control del tizón en tomate. Vamos a emplear, digamos, empleamos dos tecnologías: una es el RNA de interferencia y luego la manera en cómo desarrollamos esas moléculas es la inteligencia artificial. Y os lo voy a contar ahora. Como muchos de vosotros sabéis, porque bueno, estáis en el mundo de la agricultura, la planta del tomate se ve afectada por gran cantidad de patógenos y no siempre hay soluciones adecuadas o eficientes para tratar las plagas, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues el Phytophthora infestans, que es el responsable, bueno, que es el organismo responsable del tizón, se controla, pues bueno, mediante un control químico gracias a fungicidas de amplio espectro, pero que no son completamente eficaces. Al final, el microorganismo acaba invadiendo la planta y produciendo importantes pérdidas económicas de las que, bueno, todos probablemente estáis al tanto. También se controla con prácticas agronómicas, mediante la selección de plantas resistentes, selección de semillas, actividades culturales como el control de la humedad, estrategias de siembra. Pero todo esto, con todo, no es suficientemente eficaz para llegar a controlarlo y se genera, pues bueno, todo el proceso de infección del microorganismo y la destrucción del cultivo. Antes de pasar a contaros un poquitín lo que es la tecnología del RNA de interferencia, quería recordar a muy alto nivel qué es el RNA, porque es la molécula sobre la que estamos actuando. Tanto dentro de las plantas como dentro de las personas, a todos nosotros, tenemos dentro del núcleo toda la información genética que codifica para todas las proteínas y todos los tejidos que conforman nuestro organismo o que conforman los tejidos de la planta. Entonces, digamos que esa información, como es muy abundante, la única manera que tiene de salir fuera es gracias a una molécula intermedia que es el RNA. De hecho, probablemente estaréis muy familiarizados a día de hoy con ella gracias a las vacunas de mRNA que nos pusieron durante la pandemia. Entonces, esta información, el RNA lleva una información parcial que sería como si fuera una receta de un libro, ¿no? Si imaginamos el núcleo de la célula como una biblioteca, digamos que el cromosoma sería el libro y dentro del libro hay genes que son las recetas, que son las que llevan la información que van a dar lugar al RNA. El RNA sería una fotocopia exacta de una página original del libro. Entonces, esta receta lleva las instrucciones para crear las proteínas, que son las moléculas responsables de ejecutar las acciones dentro de la célula y de crear todos los tejidos responsables de la planta. Entonces, la mayor parte de los tratamientos que se utilizan hoy en agricultura actúan a este nivel, a nivel de las proteínas. Entonces, produce un efecto inmediato. Pero el tratamiento que estamos desarrollando en colaboración con Quimitec actúa a nivel del ARN, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos aporta grandísimas ventajas porque si actuamos a este nivel y hacemos que la proteína no funcione y actuamos a este nivel y hacemos que la proteína no se llegue a formar, conseguimos tener tratamientos más eficientes en el tiempo y más largos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que buscamos Quimitec y Silentis en colaboración desarrollando este proyecto es actuar estos dos niveles. Entonces, ¿y cómo funciona el RNA interferencia, que es la tecnología que nosotros tenemos? Dentro de la célula hay este mecanismo que lo tenemos, como os decía, tanto las personas como las plantas como los animales. Es un mecanismo que está en todas partes. Es un mecanismo, además, que se identificó en plantas, curiosamente, en las petunias, para regular la expresión de unos genes, por ejemplo, en la floración o en el color de las flores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se cree que este mecanismo es un mecanismo de respuesta a virus, ¿vale? Normalmente, dentro de la célula, el RNA tiene una estructura que es una única cadena, ¿vale? Y así es como tiene que ser. Entonces, cuando entra un virus, muchas veces lo que ocurre es que aparece un RNA de doble cadena. Y esto es algo que el organismo y las plantas lo detectan como algo anómalo, por decir así. Entonces, cuando eso ocurre, se desencadena este mecanismo, que es el RNA interferencia, en el cual hay una proteína que detecta ese RNA de doble cadena y lo destruye, digamos que se lo come, destruye el RNA mensajero que habíamos visto antes y lo degrada.
¿Vale? Entonces, al degradar el RNA mensajero, no se genera la proteína. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Digamos así, tomamos ventaja de ese mecanismo natural que está en todos los organismos y mediante la creación de moléculas de RNA de doble cadena pequeñitas que nosotros fabricamos, las metemos dentro de la planta, dirigiéndonos frente a una proteína que participa en el proceso de infección del organismo que está produciendo la plaga, en este caso Phytophthora infestans, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Al destruir el ARN mensajero, no se genera la proteína y el organismo no puede infectar. Entonces, ¿cuál es la estrategia que estamos haciendo en colaboración con Quimitec? Buscar distintas dianas terapéuticas, o sea, proteínas en las que actuar, que en distintas fases del ciclo de Phytophthora infestans para impedir que ésta pueda llegar a infectar, propagarse dentro del tejido y, en consecuencia, producir la muerte de la planta del tomate. Estas moléculas se generan o las diseñamos mediante ordenador, gracias a un software que tenemos en Silentis que se llama SeerFinder. Este software lo que hace es que tiene distintos algoritmos matemáticos que permite diseñar moléculas de este tamaño, los IRNAs, estos IRNAs pequeñitos que son de doble cadena, y busca aquellas moléculas que son más eficientes, más eficaces, más seguras para el humano y que además no tiene efectos secundarios. El RNA de interferencia lo que ocurre es que es muy específico, solamente actúa sobre la proteína que está produciendo el problema y no afecta al resto. Por eso es una tecnología muy interesante. ¿Vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, desarrollamos todos nuestros fármacos mediante este software, SeerFinder, pero gracias a la colaboración con Quimitec, hicimos una adaptación de este software para diseñar moléculas muy específicas para plantas, de tal manera que podemos actuar sobre el hongo patógeno, en este caso, sin afectar a la planta del tomate. Y además son moléculas altamente seguras pues para organismos acompañantes de flora, de la fauna o incluso, por ejemplo, insectos que son importantes en la floración o en la polinización. Entonces, este mecanismo, por repasarlo, es un mecanismo que está presente en todos los organismos, es un ingrediente activo natural, ¿vale? Es una molécula de ARN que digamos que los organismos, las plantas, no lo detectan como algo negativo ni algo malo, ¿vale? Porque está compuesto por ácidos nucleicos, ¿vale? Por lo tanto, es bien tolerado por el medio, los animales y las personas. Es específico, solo afecta a las proteínas causantes del problema, con lo cual tiene menos efectos adversos potenciales que en comparación a los fármacos, perdón, fármacos, en comparación a los pesticidas tradicionales que se utilizan a día de hoy en la agricultura. Las dosis de acción de estos compuestos son muy bajos, son del orden de nanomolar, que esto es decir, que se utilizan concentraciones muy, muy pequeñitas en comparación a micromolar o milimolar que se utilizan a día de hoy otros compuestos fitosanitarios. Esto nos permite tener efectos muy largos en el tiempo. Y luego, además, es muy bien tolerado por el medio ambiente y es biodegradable, porque al ser un ácido nucleico, cuando esto hace su efecto y pasa pues, por ejemplo, a la planta, a otros organismos o a la tierra, es degradado porque hay gran cantidad de RNAsas. Como bien os decía, se diseña por inteligencia artificial, evitando efectos adversos para la planta diana, para las personas, los animales, los insectos y la flora acompañante y el medio ambiente, con lo cual es una herramienta potencialmente muy útil, que no es muy conocida a día de hoy en la agricultura, pero que esperamos que en un futuro pues bueno, os vayáis familiarizando con ella. Y ya por mostraros resultados preliminares que hemos venido obteniendo en el contexto de agraria, pues aquí os muestro lo que sería un disco de hoja de una planta de tomate que ha sido infectada con Phytophthora infestans, y aquí tenemos unas imágenes de PAM, que bueno, es una manera en la que se mide el desarrollo de la infección dentro de la planta, y luego la imagen RGB, que sería una imagen que sacaríais vosotros, por ejemplo, con el móvil, ¿no? Entonces, no sé si lo podéis apreciar, pero cuando hay una infección, aquí veis la hoja está completamente negra, está infectada, y aquí no sé si podéis apreciar
igual no sé si lo veis bien, pero unas pequeñas hifas blancas como consecuencia de que la infección ha progresado. Sin embargo, cuando hemos tratado con este SIRNA específico para un gen que está, un gen del hongo, como podéis observar, la hoja no se pone negra, la infección no progresa y como veis en en las imágenes de la hoja, se ve que no aparecen estas hijas, perdón, estas hifas y no consigue progresar la infección. Y de hecho, más impactante aún es esta imagen en la que podéis ver en en este trocito de hoja cómo la infección ha progresado completamente, mientras que en la tratada solo con el RNA de interferencia, la hoja está en perfecto estado. Entonces, creemos que esta puede ser una tecnología muy buena y muy valiosa para los agricultores, para el tratamiento de distintos patógenos, no solo para Phytophthora, sino cualquier otro organismo o microorganismo, insecto, bueno, salvo las bacterias, que en principio no tienen este mecanismo de acción, se podría aplicar para tratar cualquier infección de la planta. Entonces, pues bueno, estos son los resultados preliminares que hemos desarrollado dentro del proyecto y espero que os gusten y espero que hayáis entendido el mecanismo de acción. A continuación, os voy a comentar el motivo de esta POC y los resultados que hemos tenido hasta el momento, así como concretar un poco más con los desarrollos que ha realizado Kimitec dentro de dicha POC. Esta POC es el uso de la inteligencia artificial para investigación de nuevos pesticidas para la planta de tomate en invernadero. La idea de esta POC era seleccionar inicialmente enfermedades que tuviesen una gran relevancia en el cultivo de tomate y tras un exhaustivo análisis por parte de nuestro departamento de Business Intelligence, se decidió que por sus pérdidas económicas asociadas al cultivo de tomate en invernadero, Phytophthora infectans era la mejor especie patógena diana. Este patógeno, además, fue el que, por ejemplo, provocó la gran hambruna de la patata, la gran hambruna irlandesa, en la década de 1840, que provocó la migración de más de 1 millón de personas de Irlanda a Estados Unidos y también la muerte de más de 1 millón de estas personas. Dada su relevancia, en esta POC trabajamos tres socios: ElixNor, Silentis y Kimitec. Por la parte de ElixNor, ellos se encargan de la teledetección con drones utilizando modelos de inteligencia artificial para detectar esta enfermedad en planta de tomate en fase temprana. Por su parte, Silentis se encarga del diseño de SIRNAs, es decir, de pequeños RNAs interferentes, moléculas de RNA que van dirigidas al silenciamiento específico de genes clave para el desarrollo de la enfermedad. Y este diseño lo hacen utilizando también una plataforma de inteligencia artificial. La aproximación que se utilizó fue intentar silenciar genes de diferentes puntos del ciclo de vida que se muestra en pantalla de Phytophthora infectans para intentar que fuese más efectivo la inhibición del crecimiento del patógeno y, por tanto, la propagación de la enfermedad. Y por nuestra parte, Kimitec pretende, con esta POC, diseñar una plataforma de inteligencia artificial para el descubrimiento de nuevas moléculas biopesticidas que puedan ser utilizadas en combinación con estos pequeños RNA interferentes que diseña Silentis para frenar la infección provocada por Phytophthora infectans. En resumen, en esta POC se pretende que un dron programado y que contenga modelos predictivos de inteligencia artificial sobrevuele los invernaderos con plantas de tomates y detecte en fase temprana la infección de Phytophthora infectans. Una vez se ha hecho esta teledetección en fase temprana con la intención de evitar la propagación de el patógeno en plantas cercanas y por tanto afectar a la cosecha de tomates, otros drones pulverizarían una solución, un formulado que combinase tanto moléculas naturales descubiertas mediante el uso de la plataforma de inteligencia artificial que Kimitec desarrolla en esta POC, como pequeñas moléculas de RNA interferente que Silentis diseña también haciendo uso de la inteligencia artificial. En este contexto, actualmente, ElixNor están siendo capaces de detectar con un 95% de eficacia Phytophthora infectans sobre cultivos de tomate y ser capaz también de diferenciarlos de otros posibles patógenos. En la gráfica que se muestra en pantalla, vemos cómo varían las diferentes longitudes de onda que toma el dron con respecto a las plantas no infectadas. Esto es lo que
analiza el modelo predictivo para ser capaz de asociar enfermedad y estadio de la enfermedad y por esto ser capaz, por tanto, de tratar de manera más efectiva con el formulado combinando esos pequeños RNA interferentes por parte de Silentis con las moléculas descubiertas por la plataforma de inteligencia artificial de Quimitec. Por su parte, Silentis, en el desarrollo de estos pequeños RNA interferentes, ensayó diferentes dianas, diferentes genes que potencialmente estaban afectando o que eran relevantes para el desarrollo de Phytophthora infestans, de esta enfermedad en planta de tomate, llegando al descubrimiento, al diseño de dos pequeños RNA interferentes que se muestran en la imagen de abajo a la derecha, que eran capaces de frenar totalmente el desarrollo de la infección. En estas imágenes vemos a la izquierda de las tres fotos el control positivo utilizado actualmente en campo, Ridomil a 92 horas post-inoculación del patógeno. Como se ve, la planta verde muestra que no hay infección. En la imagen del medio podemos observar la infección que provoca Phytophthora infestans en estos pequeños discos de hojas de tomate a 92 horas después de la inoculación y a la derecha el resultado del tratamiento de estas hojas de tomate, de estos discos de hojas de tomate, con las moléculas diseñadas por la plataforma de inteligencia artificial de Silentis, estos dos pequeños RNA interferentes. Y como se puede observar, el resultado es que se frena totalmente la infección por parte de Phytophthora. La parte negra que se observa en la imagen es la infección y la parte verde es la planta totalmente sana. Por nuestra parte, el diseño de esta plataforma de inteligencia artificial, que comentaré un poco más en detalle a continuación, y que se basa en la adquisición de datos ómicos y en la biología de sistemas, nos permitió encontrar una molécula natural, entre otras muchas sugerencias, por parte de los modelos, con capacidad para frenar totalmente el crecimiento de Phytophthora infestans en plantas. Al igual que en la imagen anterior, lo que veíamos eran discos de hoja infectados por Phytophthora, en este caso lo que estamos viendo son plantas completas infectadas por Phytophthora. Esta infección se caracteriza por provocar esta especie de languidez en los foliolos de tomate. Es la imagen de la izquierda de las dos plantas adultas que podemos ver en pantalla. Sin embargo, cuando tratamos estas plantas con nuestra molécula en un preformulado, como se puede observar, la planta está perfectamente intacta y con el vigor característico de la planta de tomate sin la afección de Phytophthora. Por tanto, el siguiente paso sería diseñar un formulado en combinación con estas dos pequeñas moléculas de RNA interferente que selectivamente inhibirían o afectarían la expresión de genes clave para el desarrollo de Phytophthora con esta molécula sugerida por los modelos predictivos de inteligencia artificial en la plataforma que ha diseñado Quimitec dentro de esta POC, para ser capaz de tratar estas plantas de tomate cuando la infección esté en estadio inicial y se sea detectada por los algoritmos que monten estos drones por parte de Elixnor. Y a continuación, os voy a explicar un poco más en profundidad en qué consiste esta plataforma de inteligencia artificial que ha diseñado Quimitec con la intención de encontrar moléculas con capacidad biopesticida para su uso en este formulado que trate de frenar el crecimiento y el desarrollo de Phytophthora infestans en plantas de tomate. Al final, esta plataforma de inteligencia artificial se basa en biología de sistemas, es decir, en intentar entender muy bien cómo funciona un sistema biológico complejo para ser capaz de predecir su comportamiento en un futuro. El sistema biológico es una planta, utilizamos como planta modelo la Rhabdopsis thaliana, la planta modelo por excelencia en biología molecular, a la que aplicamos diferentes candidatos que provienen de materias primas naturales, sobre todo de plantas. La idea aquí es entender muy bien cómo funciona, cómo se comporta la Rhabdopsis thaliana ante la aplicación de estos candidatos que provienen de materias primas vegetales. Una vez entendemos muy bien cómo es este comportamiento de la planta, vamos a ser capaz de predecir el comportamiento en el futuro ante diferentes moléculas y, por tanto, ser capaz de localizar moléculas con esta capacidad biopesticida. A grandes rasgos, para entender el comportamiento, lo que hacemos es adquirir datos de expresión génica, es decir, de cómo los genes se ven afectados en respuesta al candidato que estamos aplicando y cómo esto afecta al fenotipo, es decir, a la parte visible de la planta. Cuando tenemos muy bien cómo es el comportamiento a nivel transcriptómico, a nivel genético de la planta en respuesta a los candidatos que aplicamos, entendemos muy bien cómo están compuestos estos candidatos a nivel
químico y entendemos muy bien cómo estos cambios de expresión provocados por estos candidatos provocan cambios fenotípicos, es decir, cambio evidente y visible en la planta, somos capaces de predecir su comportamiento ante la aplicación hipotética de nuevas estructuras moleculares y, por tanto, de esta manera, encontrar la mejor molécula para un fin determinado. Además de esta aproximación basada en biología de sistemas, Kimitec, dentro de esta plataforma de inteligencia artificial, utiliza otros sistemas de screening también potenciados por inteligencia artificial con la idea de encontrar o de hacer screening virtuales de grandes librerías de moléculas y, por tanto, encontrar aquella que mejor se adapte a las condiciones que requiere el proyecto para inhibir el crecimiento de fitoestrofa infecta. El XNORTH ha concluido el desarrollo de las plataformas de drones, enfocando cada subtarea hacia la implementación de la inteligencia artificial. Esta estrategia busca automatizar tareas que anteriormente eran manuales, como la navegación aérea, la detección y evasión de obstáculos, el aterrizaje y la carga de baterías de las aeronaves. Se ha finalizado el desarrollo de la base de carga de baterías automatizada, implementando un sistema inteligente de carga que elimina la necesidad de conexiones manuales. Se ha completado la tarea del sistema de control global, abordando aspectos cruciales como la interoperabilidad, la conectividad, la integración de diversos subsistemas, incluyendo los sensores multiespectrales de temperatura y humedad, la CPU de procesamiento de imágenes y GPS, entre otros. Un hito significativo es el inicio de la tarea sistema de plagas basado en IA, marcando un periodo crucial para el proyecto. En colaboración con Kimitec, se está estableciendo una metodología efectiva para la recopilación de datos, fundamental para la creación de un conjunto de datos robusto. Además, se ha desarrollado el primer modelo predictivo de IA, que logra una precisión de clasificación de imágenes entre el 70 y el 90%, según el sensor utilizado. Actualmente, se están analizando las primeras imágenes capturadas para la recopilación de set de datos para entrenamiento de la IA. Tras un análisis muy preliminar, se estima que el modelo cumplirá las expectativas, si bien inicialmente es necesario un preprocesado de dichas imágenes multiespectrales. Se están abordando mejoras en la toma de las imágenes, la distinción de las plantas de tomate del fondo de la imagen y la obtención de una mayor cantidad de datos reales para generar un modelo más preciso y fiable. Asimismo, se está trabajando de forma paralela en el sistema de microfumigación, teniendo en cuenta las necesidades de Kimitec. Para concluir, el proyecto se desarrolla según lo previsto, cumpliendo las expectativas de la implementación de la inteligencia artificial, mejorando el sistema productivo existente en la actualidad. En la Universidad de Sevilla nos hemos encargado de un caso de estudio que trata sobre la detección y monitorización de la respuesta de cultivo ante múltiples estresores. La agricultura está sujeta a múltiples factores estresantes, como pueden ser el calor, la sequía, la salinidad, el déficit de nutrientes. Estos efectos, además, se van a radicalizar en los próximos años como consecuencia del cambio climático. De ahí que puedan combinarse diferentes factores estresantes a la vez con efectos sobre los cultivos muy complejos y difíciles de abordar. Para ello, desde la Universidad de Sevilla queremos dar solución a este reto mediante el uso de datos de observación de la tierra y, por supuesto, mediante la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para caracterizar estos factores estresantes y generar alerta y poder manejar el cultivo de una mejor forma. Para ello, en nuestro caso de estudio, aplicando la IA, vamos a obtener mapas de estrés, pero también nuevos índices de salud de la vegetación, así como detectaremos anomalías basándonos en nuevos algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial, en concreto, pues de algoritmos de modelado predictivo. Nosotros, en nuestro caso de estudio, desde el inicio del proyecto, hemos estado trabajando de forma muy intensiva recopilando información sobre el terreno, recopilando información sobre el cultivo del arroz en nuestro caso. Estamos trabajando en la Federación de Arroceros de Sevilla, que cuenta con 39.000 hectáreas cultivadas con arroz, es un monocultivo. Y bueno, nos hemos centrado particularmente en una región, en Hato Blanco,
donde tenemos una serie de parcelas de experimentación que estamos muestreando de forma muy intensiva. Entre los datos que estamos levantando, pues estamos adquiriendo datos de diferentes satélites, de las misiones de la Agencia Espacial Europea Sentinel. También estamos adquiriendo imágenes de nuevas misiones de la Agencia Espacial Alemana, la misión ENMAP, o la misión Prima de la Agencia Espacial Italiana, y también trabajando con imágenes de muy alta resolución, como por ejemplo Planet Scope. A su vez, estamos adquiriendo información con UAVs, con drones, desde la Universidad de Sevilla, y en el marco o en el contexto del proyecto Agraria, pues hemos adquirido unos drones muy, muy sofisticados que portan unos sensores hiperespectrales, son sensores muy, muy especiales con los que podemos caracterizar los cultivos y los suelos y los estresores a un nivel de detalle hasta ahora sin precedentes. Son sensores que nos permiten obtener imágenes en 537 canales espectrales. Todo esto, por supuesto, combinado con datos que estamos midiendo en campo, como presión, temperatura, humedad. También estamos midiendo índice de área foliar o LAI, contenido en clorofila del dosel, del canopy. Estamos monitorizando también cosecha, también otros parámetros de suelo como nitrógeno, fósforo, potasio, salinidad, temperatura. Estamos combinando con datos de clima. En fin, bueno, pues es un levantamiento de información pues bastante, bastante ambicioso. Luego, por supuesto, toda esta información que nosotros estamos adquiriendo en campo, pues la estamos modelando mediante diferentes modelos en combinación con inteligencia artificial. Estamos trabajando con modelos de hoja, modelos de dosel, para simular la respuesta espectral de los cultivos y para entrenar modelos de machine learning, como por ejemplo aquí, pues un algoritmo Random Forest. Todo ello, por supuesto, aplicado a la gestión del cultivo del arroz. Aquí se pueden ver las imágenes, pues bueno, pues nuestro sistema de UAV con cámara hiperespectral en 537 canales, y obviamente, pues toda esta información que nosotros generamos los modelos que generamos, pues son aplicados posteriormente a las imágenes de UAV para obtener una cartografía continua de múltiples parámetros, tanto parámetros de estresores en el suelo o de nutrientes en el suelo, metales pesados, salinidad, carbono orgánico, como también otros parámetros ya relacionados con el cultivo, como por ejemplo contenido en clorofila, contenido en humedad, índice de área foliar, que pueden ser después utilizados en el manejo de cultivo o incluso en una aplicación selectiva de algún proceso de nitrificación, de abonado del cultivo, o para la detección de plagas, tanto bióticas como abióticas. Bueno, simplemente por enseñar algún resultado de los modelos, alguna cartografía, pues bueno, pues esto sería un ejemplo de la estimación de la salinidad como estresor del cultivo. Pues aquí estamos viendo pues diferentes cartografías obtenidas a partir de sensores hiperespectrales, en este caso son satelitales, los sensores DESI, ENMAP o PRISMA, todo ello aplicando metodologías de inteligencia artificial como redes neuronales artificiales, Random Forest, Support Vector Regression o Partial Least Square Regression. Bien, mi nombre es Nicolás Zapata, y soy el CEO de la compañía Drone Tools. Voy a hacer un resumen de nuestras actividades desarrolladas hasta ahora en el proyecto y las próximas que nos quedan. Bueno, nuestra primera parte consistió, los objetivos de Drone Tools consistían en la investigación y desarrollo de la plataforma aérea más adecuada para la adquisición de datos. También teníamos que investigar y desarrollar aplicaciones de productos fitosanitarios mediante el uso de drones, aplicando técnicas de inteligencia artificial para determinar las zonas en las que sería necesario este tipo de tratamiento, ¿no? Vale. En esta primera etapa se hizo un estudio del arte hasta la fecha, primero de los equipos que se utilizaban para tratamiento fitosanitario, en la que podemos ver la primera parte de las primeras imágenes, desde el mítico R+ de Yamaha, que es un helicóptero que lleva ya más de 20 años usándose, sobre todo en zonas de Oriente, donde el equipo tiene todavía o mantiene una certificación para poder hacer tratamiento, hasta, bueno, equipos
tan conocidos o de marcas tan populares como DJI y el Agra 30, con una capacidad bastante elevada también de aplicar, y nuestro equipo, nuestro drone SAG, que hasta la fecha también veníamos distribuyendo. Después de esta investigación, pues realizamos también trabajo de investigación para ver cuál era el equipo o tipo de equipo más apropiado para la captación de los datos. En la captación de los datos, bueno, tratándose de que iban a ser parcelas de un tamaño considerable, pensábamos siempre en grandes extensiones de terreno, de 50 a 100 y más en hectáreas, pues teníamos la opción de usar multirotores con sistemas de propulsión tradicional basados simplemente en baterías, y vimos que, bueno, estos equipos tenían la ventaja de que podían portar cámaras, incluso cámaras pesadas, pero también el tiempo de autonomía estaba limitado. Se hicieron también estudios para usar a las fijas, con las ventajas e inconvenientes que esto tenía, pero finalmente optamos por un equipo en configuración de multirotor, y que para aumentar su tiempo de vuelo, pues lo que hicimos fue usar un sistema híbrido, un sistema con un motor de combustión que genera corriente para que los motores eléctricos pudieran funcionar. Y fue la opción elegida tanto por la facilidad de poder intercambiar cámaras u otros distintos sistemas también de captación de datos, y la facilidad también de su manejo. En esta etapa, cumplida esta etapa, empezamos la captación de datos. Nos encontramos con el problema que aquí en el sur, debido a la sequía, el primer año de proyecto solamente se llegó a sembrar un 20%, ya que estábamos pensando, o habíamos pensado en principio, en hacer en extensiones de arroz, que es lo que más tenemos aquí, pero por desgracia y debido a la sequía, ese primer año solo se sembró un 20%. Pensamos que para el siguiente año, que fue el año pasado, la campaña que todavía ocupa el arroz, fue todavía más desafortunada, solamente se sembró un 10%. Francamente, era complicado encontrar una zona que tuviese arroz para poder hacer pruebas, ¿no? Entonces, finalmente decidimos hacer pruebas sobre algunos agricultores que habían sembrado trigo en lugar de arroz, aunque no unas extensiones tan grandes de terreno, sino parcelas más pequeñas. Y al final decidimos usar, puesto que las extensiones no eran demasiado grandes, se usaron un equipo con configuración de multirotor y en versión eléctrica. Y también nos encontramos con un problema que tuvimos en una de las parcelas, que debido al ruido del motor de combustión, algún que otro señor cercano a las parcelas o gente que vivía cercana se había molestado por el ruido, y bueno, tuvimos que buscar otra configuración distinta, que podemos ver aquí, que fue cambiar el motor por otro motor que hacía menos ruido, y de esa forma, bueno, pues tener, digamos, a la gente cercana a las parcelas que se usaron para hacer los vuelos, pues con menos molestias, ¿no? Es decir, que también dentro de estas pruebas que se llevaron a cabo y con la evolución del tiempo, nos encontramos con el problema porque finalmente se usaron equipos eléctricos, y finalmente también hemos optado por usar equipos eléctricos porque la normativa, que tenemos una, bueno, tenemos dos normativas nacionales y también tenemos una normativa europea, que finalmente es la que quedará en uso para todos los países de la Unión, y esta normativa europea, con la entrada en vigor, que ha ido entrando por etapas, y la última etapa que entró en vigor el día 1 de enero de 2024, básicamente imposibilita la posibilidad de tener equipos con configuración multirotor y que tengan algún sistema de propulsión que no sea puro y meramente eléctrico, lo que hace también que los sistemas con configuración de motor de combustible, como habíamos pensado en híbrido, pues vayan a ser básicamente casi imposibles de usarlo de cara al futuro, ¿no? En esta última etapa, en la que nos encontramos ahora mismo, estamos en la investigación de la aplicación de estos productos fitosanitarios, y ahora mismo, bueno, estamos haciendo estudios de ver cuál es la mejor forma de propagar o de difundir este producto, y estamos investigando distintas técnicas con nebulización, con pulverización, incluso otra más reciente que nos ha llegado hace poco, que aún no hemos puesto aquí, que es una técnica que utiliza realmente presión por aire, alta presión, para hacer la proyección del producto sobre el cultivo. Y la etapa ahora mismo que nos queda por concluir, que se está llevando a cabo ahora para este último año, es la aplicación de inteligencia artificial en la aplicación. Para eso, nosotros nos hemos dotado de un fabricante de cámaras que ya
agrega una inteligencia artificial propia, o sea, tiene técnica de machine learning dentro de la propia cámara, que esto nos va a permitir poder hacer una selección del terreno en la que cuando vayamos a hacer el tratamiento, el dron estará dotado de una cámara y una barra de difusión de productos que tiene distintos difusores y que en función del análisis que la cámara va haciendo del terreno durante el vuelo del dron, puede determinar si hay cultivo o no hay cultivo, por lo tanto puede decidir dónde no va a proyectar producto para que ese producto no llegue al suelo o al agua, en el caso del arroz, y básicamente pues no se convierta en contaminante, sino solamente se pueda proyectar en la zona donde realmente hay cultivo. Bueno, José Luis Castillo, de Celtiberian Solutions. Nosotros estamos en el PT1 POC2 en la actividad 1.6, investigación en el análisis de la cosecha de agricultura extensiva empleando imágenes de drones. El objetivo de nuestro trabajo es investigar modelos de inteligencia artificial que habiliten el despliegue de drones para la supervisión de plagas, es decir, utilizar todos los instrumentos que tenemos de satélite, de drones, unidos a la inteligencia artificial para reducir el impacto que tienen las plagas en los cultivos. Con eso lo que esperamos conseguir es, primero, propiciar una creación de empleo, en este caso pilotos de drones que van a tener que acudir a las zonas que estamos monitorizando, y por otro lado, una creación de riqueza precisamente por la protección de plagas. En la primera anualidad, lo que nosotros intentamos es facilitar la concertación de la misión entre aquellos que la demandan, que puede ser, por ejemplo, la RAIF, la Red de Alerta e Información Fitosanitaria, un organismo público de la Junta de Andalucía, y por otro lado, los pilotos, que podrían ser, por ejemplo, nuestros socios Drone Tools, que tendrían que ir a una zona y realizar un plan de vuelo. Para ello hay una parte que es esencial y que ahora mismo no está cubierta, que es el cierre del acuerdo para esa misión, dado que cada misión puede tener un coste distinto dependiendo de la extensión, dependiendo del tipo de dron que haga falta, dependiendo del número de puntos de interés que se quieran visitar. Necesitamos establecer un precio justo para esa misión y como lo que buscamos al final es que todo esto sea automático, necesitamos que la inteligencia artificial sea la que se encargue de cerrar ese acuerdo. De esta forma, lo que hemos hecho ha sido un modelo que establece un precio justo para una misión. Por un lado, hemos establecido una estrategia de datos en la cual hemos utilizado tanto datos reales como datos sintéticos, ya que no existía una base de datos ya construida, la hemos tenido que construir nosotros y hemos creado un loop en el cual esos datos reales junto con nuestra heurística entrenan un modelo con aprendizaje supervisado y se crea un loop en el cual se hace un aprendizaje continuo e incremental en el cual cada vez se va mejorando la precisión según se van obteniendo más datos reales. Entonces, lo que hemos hecho, pues bueno, como en todos estos procesos, primero hacemos una ingeniería de características, seleccionamos de todas las características posibles cuáles creemos que son las que van a tener más relevancia para nuestro modelo. Luego, hacemos una normalización de esas características, vemos qué correlación hay entre ellas, en base a eso se hace una selección y se entrena el modelo. Aquí se han probado del orden de 30 tipos de regresores distintos que te dan el precio que se considera justo para una misión, de forma que se puedan automatizar esa concertación de misiones. Y vemos que bueno, los resultados son bastante buenos, sobre todo son bastante precisos para la mayoría de las misiones que tienen unos precios pues, más recogidos en esta zona de la curva. Y luego, pues bueno, sí es verdad que hay algunos outsiders que bueno, hay un poquito menos de precisión, pero en general es un 94%. Lo que sí hay que tener en cuenta es que son datos que muchos parten de una heurística y, por tanto, cuando se vayan incorporando más datos reales,
podría cambiar esa precisión. Pero esperamos que siga siendo elevada porque el problema no es tan complicado. O sea, lo más complicado es construir la base de datos, más que la resolución del problema, más que la regresión. Después, otro modelo que es el que hemos hecho en el anterior era de 2021-2022, lo que viene ahora es de 2023. Aquí lo que intentamos es conseguir que a partir de imágenes de satélite detectar dónde hay candidatos a plagas de forma que podamos enviar una misión con drones. Es decir, no vamos a enviar drones a todos los cultivos de Andalucía, vamos a hacer un filtrado. Pues este modelo que tenemos aquí es el que nos va a permitir hacer el filtrado. Entonces se ha construido a partir de datos de Sentinel-Dog, de SIGPAC y de la Red de Alerta Fitosanitaria de Andalucía. Se ha construido un dataset muy grande que creemos que no hay ahora mismo otro igual. O sea, antes de construirlo nosotros lo buscamos, no encontramos nada. Por ejemplo, aquí tenemos una parcela que es sana y aquí tenemos una parcela con plaga. A simple vista no se ve la diferencia. A partir de ahí hemos tenido que hacer una ingeniería de características donde utilizando distintos índices de vegetación, como los que se ven aquí, hemos seleccionado los que consideramos más prometedores. En nuestro caso, el OSABI 2 ha sido el que mejor nos ha funcionado. Y en base a eso, hemos construido todas las características, hemos seleccionado todas las características que creemos que tienen una mejor correlación con la solución del problema. Hemos hecho una serie de entrenamientos. Aquí hemos puesto resultados de 3, pero hemos probado del orden de 30 técnicas distintas. Y bueno, por un lado tenemos Rainforest, por otro lado tenemos MLP, que lo hemos combinado con PCA, XGBoost suele funcionar bastante bien. Sin embargo, nosotros nos hemos quedado finalmente con Rainforest porque Rainforest, como se puede ver en esta tabla de aquí, nos reduce mucho los falsos negativos. Y eso es lo que queremos cuando enviamos drones. Queremos que haya un número muy reducido de falsos negativos, aunque tengamos más falsos positivos. ¿Por qué? Pues porque cuando enviamos el dron se encargará de eliminar los falsos positivos y con eso mejoramos muchísimo la precisión. Entonces, de una precisión que podemos estar manejando ahora de, bueno, en torno al 70%, aquí tenemos 74%, pues aspiramos a llegar a un 90%. Y bueno, ya está, que ahora mismo el proceso es que en 2022 se han completado todos los objetivos, en 2023 también, y estamos, pues bueno, hemos hecho una cuarta parte de 2024, y ahora mismo lo que estamos trabajando es la identificación de puntos de interés para enviar los drones, es decir, no solamente detectar el cultivo, sino el punto concreto dentro del cultivo al que enviar el dron. Y ya está, eso por el lado de Celtiberian. En el inicio del proyecto de Agraria, en el POC 3, ITCL lidera esta actividad. El objetivo ha sido la investigación de técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la agricultura de precisión para optimización de cultivos, riego, optimización de la energía y por medio de cámaras, detección del estado de la fruta, en las plantas, necesidades energéticas y nutricionales de las mismas. Este POC se ha dividido en 4 actividades. La primera se ha hecho investigación de técnicas de IA para el riego. La segunda es investigación en fincas de cultivo de sistemas y algoritmos eficientes de fertirrigación. La tercera es investigación en regadíos también de eficiencia energética y crecimiento del cultivo. Y la última, investigación de técnicas para analizar frutales, necesidades nutricionales de los mismos, que lleva a cabo Codesia en la UTA. Un poco más en detalle, en la primera actividad se puede destacar el desarrollo de la electrónica para procesamiento de algoritmos en el ED, selección de sensórica necesaria, utilización de redes inalámbricas y preparadas para un entorno agrario, como puede ser LoRaWAN, algoritmia para el sistema de fertirrigación, generación de imágenes para entrenar modelos y sistemas de captación de imágenes sintéticas para diferentes tipos de fruta. La actividad 1.8, el estudio de tecnologías de comunicación con sensores, instalación de sensórica en campo y estudio de comportamientos energéticos de la plantación.
en la 1A110, sistemas de monitorización energética y optimización de consumos en instalaciones de riego con paneles fotovoltaicos, centrándose en la optimización de la gestión de la energía que hacen las bombas de riego. Y en la última, algoritmos para posicionamiento de la fruta detectada en el árbol, geolocalización dentro de la parcela, manejo de la información satelital, algoritmos para segmentación de imágenes, cálculo de vapor transpiración y automatización de algoritmos para previsión de cosecha y para el crecimiento de la fruta. La actividad a 1.7, en más detalle, la ha liderado ITCL y se ha centrado en varios puntos, entre los que se encuentran el sistema de fertirrigación, por el cual se ha hecho una selección inicial de los sensores con tecnología LoRaWAN para poder enviarlo tanto a la nube privada como a la nube pública. Este tipo de sistemas pues, permite introducir muchos elementos en sensores dentro de la plantación y recoger los parámetros correspondientes y enviarlos por medio de un gateway de LoRaWAN a la red necesaria, a la red que se haya implementado para ello. Se han seleccionado esos sensores necesarios para la parte de algoritmia, en la cual se ha generado un modelo de predicción de la humedad y la fertilización necesaria para los cultivos. Para ello se ha requerido primero un modelo de predicción de la humedad que va a haber en el suelo y de las necesidades según las predicciones meteorológicas que vaya a haber en ese espacio agrario y luego la selección, la predicción de los parámetros de riego y fertirrigación que va a necesitar la planta. Para ello, el sistema de monitorización y supervisación climática y de cultivos. El sistema permite una ayuda a la toma de decisiones para el agricultor. Mediante este algoritmo, pues, se presentan tanto los datos meteorológicos como las predicciones que ha hecho el algoritmo de fertirrigación. Y es el agricultor el que finalmente decide cuáles son las decisiones que quiere tomar. Simplemente es un sistema de decisión, no toma el control de lo que es la parcela de cultivo ni del estado de los elementos electrónicos o conmutadores o gestores de la plantación. Y ahora mismo el algoritmo se encuentra en pruebas. Por otro lado, una generación de dataset que puede extrapolarse a todos los elementos o todas las frutas, hortalizas que puedan entrar en el sistema agrario. Inicialmente si nos hemos centrado en el tema de racimos de uvas debido a su complejidad a la hora de desarrollar tanto el tronco leñoso como lo que es el propio, la propia fruta, o sea, las uvas, para conformar una estructura más compleja. Se han preparado diferentes escenarios, diferentes fondos, iluminaciones, aleatoriedad a la hora del crecimiento de las uvas, lo que permite que a posteriori todos esos elementos puedan ser integrados con otras frutas o hortalizas. Obviamente no todas se hacen en racimo, pero esas serían más fáciles de desarrollar. También el sistema permite generar imágenes y vídeos, de tal forma que según las necesidades del usuario para generar estos datasets de prueba y luego entrenar modelos, por ejemplo, convolucionados, para la detección de la madurez de la fruta o del estado de la fruta, o el tamaño, pues sea más fácil de integrar este tipo de modelos. Las características del software como resultados de esta actividad ha sido un software en continuo desarrollo que permite, como comentaba, la integración de nuevas frutas y verduras, generación de vídeos e imágenes y generación de vídeos en diferentes escenarios y con diferentes texturas para simular los diferentes estados de maduración e iluminación. Otra actividad llevada a cabo en este punto ha sido la generación de hardware para sensorización y monitorización en sistemas agrarios. No todos los sistemas están preparados para estar ejecutándose en un entorno tan agreste como el agrario y que tenga faltos de falta de alimentación en este tipo de componentes, por lo cual se ha diseñado una electrónica que permite con bajos consumos llegar a todo tipo de protocolos y sensorizaciones que pueda ser necesario en el entorno rural.
Estos son algunos de los componentes que provee la plataforma y para ello se han desarrollado todos los tipos de comunicaciones y se han comprobado todos y cada uno de ellos. Aparte de esto, las necesidades energéticas de este sistema son reducidas, lo que facilita su integración en el entorno rural y el procesamiento de los datos. Tiene suficiente capacidad para poder correr un algoritmo en estos dispositivos que pueda llegar a tomar decisiones e incluso procesamiento de datos para luego, posteriormente, si es necesario, enviarlo a la nube. Bien, en este caso, en la actividad 1.8, siendo el objetivo principal de la misma la búsqueda de soluciones de fertirrigación dentro de la prueba de concepto, hay que comunicar que está muy relacionado con las actividades 1.7 y 1.10, ya que el principal resultado de la investigación en este caso lo que obtiene son las necesidades de la plantación para el uso adecuado de energía, tanto energía renovable disponible en la finca como de utilización de recursos, así como su modelado para el uso eficiente de estos mismos. En primera instancia se identifican las tecnologías adecuadas de medición y monitorización para medir las distintas variables del cultivo. Se obtiene información de humedad del suelo, hojas, conductividad, nivel de fertilización, nutrientes del suelo. Además, esta información se complementa con datos meteorológicos recopilados a través de una estación meteorológica que se unen a los datos obtenidos de la actividad 1.10 sobre datos energéticos. También se establece en esta actividad la comunicación eficiente para la recopilación de los datos de cada uno de los sensores en un servidor central que nos permita así realizar ese modelo de comportamiento del cultivo teniendo un algoritmo basado en redes neuronales que sea capaz de optimizar el uso de recursos con el objetivo de establecer el crecimiento óptimo de la planta. Este desarrollo se fusiona, como decíamos, con el trabajo del resto de actividades para generar así un sistema completo que sea capaz tanto de monitorizar el cultivo y su entorno como de proveer al agricultor con una propuesta de actuación óptima en el uso, por un lado, de recursos y por otro, para optimizar el crecimiento de la planta, tratando de minimizar, en este caso, el impacto medioambiental. Mi nombre es Lorena González, soy técnico de riego solar en Isolagua y os voy a presentar la actividad 1.10. El principal caso de uso de nuestra planta piloto, que es una plantación de pistachos con riego por goteo, se centra en la investigación e implementación de la metodología idónea en cuanto a la aplicación del agua y los abonos para el desarrollo óptimo del cultivo, a la par que se realiza una gestión eficiente de los recursos disponibles. En primer lugar, lo que hicimos fue identificar y estudiar conceptual y operacionalmente todas las variables y factores que intervenían sobre la planta, o sea, necesidades y capacidades hídricas, capacidades de control de los sistemas que allí hay, el potencial de energía renovable disponible, etc. Y luego, del análisis de toda esta información, proporciona un primer punto de entrada para el algoritmo de asignación eficiente. Esta información, además, se cruza con la extraída de otras actividades, como ha comentado mi compañero. Y así se obtiene un universo completo de datos necesarios para el desarrollo del algoritmo de asignación óptima. De esta forma, se caracterizan las diferentes variables de relevancia del proyecto, dividiéndolas principalmente en esta actividad, en control y agronómicas. Por su parte, se analiza y modela la relación entre los objetivos propuestos y la gestión del suelo y los nutrientes, así como las prácticas de cultivo óptimas, como pueden ser, por ejemplo, la implementación del riego deficitario. Desde esta actividad se realiza el seguimiento y la monitorización energética de la finca, del sistema de gestión de riego y del fertirriego. Y para ello se ha utilizado un sistema de estaciones remotas con una frecuencia de medición de los datos de unos 5 minutos. Y para finalizar, lo que se pretende es validar la metodología implementada y el algoritmo desarrollados en este escenario, supervisando y monitorizando la planta piloto en tiempo real. Hola, soy Arantxa Monteagudo de Agerpix y os voy a presentar las actividades que estamos realizando dentro del proyecto Agraria, que hemos titulado Investigación en técnicas de inteligencia artificial para analizar frutales. Bueno, solamente comentar que la digitalización del sector agro se basa en el uso y en la aplicación de herramientas tecnológicas y de análisis para permitir tomar mejores decisiones, en este caso en cuanto al manejo de los cultivos. Entonces, lo que se busca es implementar una agricultura mucho más precisa. Nuestras herramientas permiten tomar decisiones basadas en datos para mejorar la competitividad de las empresas agrícolas. Y esta innovación lo que creemos que puede permitir es una gestión más eficiente, más sostenible, además de una reducción en los costes de producción.
La investigación que describimos se basa en las herramientas desarrolladas por Agerpix, como OnFruit, que es un dispositivo de visión artificial para detectar el número de piezas por árbol, y Dendrofruit, que es un calibrador automático de fruto. La investigación se ha dividido en 7 tareas con distintos aspectos relacionados con la inteligencia artificial y la interacción con distintas especies frutales. En la tarea 1 hemos llevado a cabo un entrenamiento de redes y el desarrollo de hardware y software para identificar la fruta en distintas especies, como en cítricos y en uva. La mejora de las cámaras a una resolución de 4K ha permitido dar información de aforo y de distribución en frutas de pequeño tamaño, como en cerezas y almendras, y en momentos incluso anteriores a la cosecha. Y estos algoritmos además nos permiten posicionar la fruta en el árbol para geolocalizarla y gracias a la profundidad generada por las cámaras de infrarrojos. En cuanto a la tarea 2, hemos trabajado en el estado nutricional de los árboles. Una de las herramientas que más se emplea en visión artificial es la máscara, que es una matriz de valores 0 y 1 que permite segmentar por el espectro y separar la región de interés del resto de elementos. Entonces, lo que hemos hecho en esta investigación es buscar cuáles eran las máscaras más adecuadas para cada trabajo, para las condiciones cambiantes de día, para poder detectar el vigor en distintos momentos del día y de una forma eficiente. Y también averiguar qué índices eran los más adecuados. Hemos evaluado diferentes máscaras, haciendo análisis de componentes principales y de árboles de decisión. Se ha seleccionado máscaras más adecuadas y se ha incluido en el procesamiento. Y además se ha determinado que, entre varios índices, el mejor era el TGI para valorar el vigor del árbol. En la tercera actividad hemos abordado el tema de los índices nutricionales, pero a partir de cámaras multiespectrales, centrándonos en el vigor y en la clorosis. Se ha hecho un trabajo de preprocesamiento de imágenes y luego se han realizado ensayos en cítricos y en manzano valorando vigor y clorosis. Se han valorado distintos índices y se ha visto que eran muy sensibles a la iluminación y al tipo de cultivo y a la distancia de las calles. En la tarea 4 se han identificado patologías y enfermedades para evitar la pérdida de las cosechas y reducir el uso intensivo de los fitosanitarios. Se han obtenido imágenes de bancos de imágenes y también de ensayos tanto en armillar en manzana como otritis en uva. Con los datos de los ensayos se ha investigado la forma de segregar entre plantas afectadas por armillaria y sanas en base a la información espectral obtenida. En la tarea 5 hemos integrado información climatológica para generar modelos de previsión. Hemos encontrado que los modelos ARIMA permiten hacer una predicción de cosecha teniendo en cuenta los datos históricos de crecimiento de fruto que recogemos con el dendrómetro y los datos de clima. Y así estimamos el momento en el que el fruto alcanzará los objetivos de cosecha en base a las condiciones que se han dado y poder planificar el comienzo de la cosecha. En cuanto a la tarea 6, se ha trabajado en mapas de dosificación que los aperos actuales cargan en sus plataformas. Hemos utilizado mapas satélite. Y se han obtenido distintos índices de vegetación y de suelo, se han desarrollado un proceso automático para seleccionar por geoposición los datos de la parcela e interpolar las zonas que no tenían resolución. Y se integrará en la plataforma para permitir su incorporación con otras plataformas, aportar información sobre el estado nutricional de la finca y la zonificación y apoyar sistemas de muestreo estratificado. Por último, en la tarea 7 se ha trabajado introduciendo los equipos en los invernaderos. Se han realizado ensayos con cámaras RGB en tomate, entrenando redes para diferenciar el estado maduro e inmaduro del fruto y se han seleccionado los rangos del espectro más interesantes para llevar a cabo los objetivos. Y en los próximos meses se realizarán nuevos ensayos para obtener índices a partir de longitudes de onda concretas y determinar el momento óptimo de cosecha. Como reflexión, pues las investigaciones planteadas buscan dar solución a los retos tecnológicos relacionados con la investigación, o sea, con la inteligencia artificial en el sector agro. El avance en el hardware y en los algoritmos de la inteligencia artificial nos permite detectar la fruta con más confianza y en momentos críticos del desarrollo y nos facilita la toma de decisiones en campo y en invernadero. Los índices RGB y multiespectrales son herramientas muy potentes para conocer el estado nutricional y sanitario del árbol, que permitirá aplicar dosis variables y ser más sostenibles y reducir costes al agricultor. Sin embargo, cada enfermedad va a necesitar unos estudios exhaustivos y la integración de datos climáticos y satelitales es una fuente de información adicional que facilitará la toma de decisiones del agricultor, aunque su procesamiento e integración en modelos debe ser explorado en profundidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Virginia Domínguez. Pertenezco al departamento de IMAP de Pro Consultores Agrícolas y somos los que lideramos la POS4 en el proyecto agrario y vamos a presentaros nuestro caso de estudio. La POS4, que es investigación en el uso de la inteligencia artificial y gemelos digitales para la optimización de,
de la gestión de fincas agrarias. Está dentro del paquete de trabajo investigación en el uso de la inteligencia artificial para la producción agraria, la parte de la cadena en la que nos encontramos. Esta POC4 está compuesta por 4 actividades, la 12, 13, 14 y 15. Dentro de ellas trabajamos la 12, 13 y 14 y la 15 la trabajan desde GMU. Podemos ver aquí las 3 actividades. Una de ellas está más relacionada con la gestión eficiente de los recursos e insumos y predicción temprana de plagas y enfermedades para optimizar rendimientos productivos. La otra está con la optimización y planificación de la cosecha en base a parámetros de rendimiento y calidad. Y la última está relacionada con la producción agrícola a escala finca que reduzca los impactos medioambientales en la línea de agricultura bajo carbono. En general voy a hablar de todo lo que se ha llevado a cabo en este caso de estudio para poder obtener los datos y evaluar estas diferentes actividades. Y bueno, antes de todo lo que voy a exponer, pues se ha hecho una amplia, un estudio bibliográfico de toda la tecnología actual, algoritmos disponibles, técnicas de machine learning y demás dentro de inteligencia artificial y gemelos digitales. Pero bueno, aquí vamos a hacer una presentación un poco más amena en la que se hable de lo que hemos llevado a cabo desde TEPRO. Pues bueno, dentro de las fincas que dispone TEPRO, seleccionamos la finca Santa Elena, que se encuentra en un municipio de Carmona, en la cual teníamos 2 parcelas, una de cultivo leñoso, que finalmente seleccionamos el cultivo del almendro, que es esta que está aquí, y una parcela de laureo, en la que utilizamos finalmente el cultivo del tomate de industria, que son 2 cultivos que son bastante importantes en la zona actualmente. La parcela de almendros tenía 3 hectáreas, y tiene, y la de tomate de industria 24. Bueno, para recopilar información de estas parcelas, además de análisis de suelo, de hojas y de todos estos parámetros relacionados con el ambiente, se utilizaron diferentes sensores que han sido instalados en la parcela de almendro, como podemos ver aquí, sondas de humedad, dendrómetros, sensor de humedad en hoja, contadores, etcétera, estación climática, que aquí en la siguiente diapositiva podéis ver la instalación de todas estas sensores. Y en la parcela de tomate igualmente, no se instalaron estaciones climáticas en la parcela de tomate debido a la cercanía, que son aproximadamente 300-400 metros entre parcelas. Y bueno, también otra de la sensórica instalada fueron trampas de monitoreo mediante cámara para las plagas. Y aquí podemos ver todo lo instalado. Y sí, es verdad que es muy importante a la hora de la elección de la sensórica saber la cobertura de la finca y la disponibilidad de empresas con servicio técnico rápido y cercano. Bueno, después para la monitorización de los riegos, pues instalaron diferentes contadores en la parcela del almendro, que es esta que se encuentra aquí. Instalamos cada uno de los hidrantes de los sectores de riego y se conectaron a la data logger de la sonda de humedad para poder tener en la plataforma los riegos aplicados. Y en el tomate, pues se contabilizaron parte de 2 sectores y igualmente. Para el tema de la sensórica instalada en las maquinarias, se instalaron unos dispositivos para saber exactamente el consumo, la velocidad, dónde se encuentra el tractor, todos esos parámetros relacionados con los parámetros internos de un vehículo, se monitorizaron con estos equipos. Y para el tema de los aperos, pues todos los aperos llevaban un kit de reconocimiento de apero para una vez que esté conectado, acoplado al tractor, se ha reconocido exactamente qué labor se está realizando. Y para la barra pulverizadora, pues se utiliza este sistema que se pueden realizar dosis diferentes en cada una de ellas. Muy importante a la hora de la elección y de la instalación de la sensórica en la maquinaria es que la maquinaria sea fácilmente adaptable.
que tenga Canvas, que dentro de ese Canvas puedas obtener los diferentes parámetros que necesitas, porque a lo mejor te puedes encontrar que la casa comercial no le ha dejado disponible los parámetros y puede ser que tenga toda la tecnología, pero no puedas acceder a esos datos que son los que nos interesan para este caso de estudio. Para la cosecha, concretamente en el almendro, se realizó una cosecha mecánica mediante paraguas invertido con peladora, que se sacó el rendimiento productivo por hectárea. Y después, para saber la producción de ciertos árboles, utilizamos diferentes NDV para ver un muestreo general de la parcela. Y a esas muestras le realizamos el peso, el rendimiento y además llevamos al laboratorio para hacer un análisis en cadena. Referente a la parcela de tomate, pues también se realizaron diferentes análisis de calidad en los diferentes sectores de riego y se instalaron monitores de rendimiento en las cosechadoras para poder tener un mapa de rendimiento por zona. Aquí podemos ver, puedes ver en directo y puedes trabajar directamente con los datos que estás obteniendo y puedes generar unos mapas de rendimiento desde la misma aplicación o descargarte los datos y trabajarlos en QGIS o en cualquier otro sistema de SIG. A continuación voy a poner un vídeo de la herramienta que estamos desarrollando en la que podemos ver los diferentes modelos relacionados con inteligencia artificial, gemelos digitales y diferentes técnicas para tener una herramienta que nos sirva de apoyo a la toma de decisiones. Aquí podemos ver la base de datos que se ha creado mediante una ETL que se ha desarrollado para los diferentes datos que tenemos en diferentes plataformas, como podéis ver aquí los sensores, índices satelitales, las cámaras de recolección de datos de plaga, datos propios de nuestra empresa, de histórico de datos de producciones, de consumo de agua, ¿vale? Y todo eso se ha creado mediante una base de datos en SQL y bueno, se ha utilizado programación en Python y bueno, aquí podemos ver pues, los diferentes datos desde la cámara y bueno, de aquí, una vez que ya entras en la herramienta, ves este geovisor en el que en esta parte de este lateral izquierdo vemos pues, la típica herramienta de un geovisor, como el buscador de zona, el zoom, puedes crear diferentes polígonos. Y en la parte de la derecha podemos ver diferentes pestañas, esas en concreto, pues puedes cargar diferentes capas. Concretamente aquí tenemos, ahora mismo podemos visualizar la capa de la parcela de almendro y la capa de los monitores de rendimiento. Escoges la capa, buscas la zona para que, porque te va a cargar la capa, pero si no buscas la zona, pues no sabes, no ves en el mapa directamente cercano. Cargas la capa de almendro. Y bueno, aquí podemos ver, puedes tener las diferentes parcelas registradas y esas diferentes capas van a tener asociadas los diferentes datos que se van recopilando in situ y por historia. Y aquí pues podemos ver el mapa de rendimiento generado, donde las zonas verdes más intensos son las zonas más productivas y las zonas con un color más claro, que aquí por ejemplo podéis ver que el filo de la parcela fue menos productivo. Podemos cargar diferentes capas, ya sean de rendimiento, ya sean de riego, y de producciones, de insumos, de lo que queramos ir introduciendo. Después aquí, en esta parte, podemos ver las diferentes gráficas de, por ejemplo, esto es de avistamiento de insectos, pues de la cámara pues va viendo y aquí de la estación climática, por ejemplo, las precipitaciones. También los índices de NDV tenemos cargados, del carbono capturado en el suelo,
y de diferentes índices. También podemos ver la temperatura, los riesgos aplicados, lo que pasa es que para no extendernos mucho, pues no hemos cargado todo. Y aquí podemos visualizar uno de los modelos que se han puesto a punto. Bueno, ya estaba en otro proyecto, pero aquí se ha puesto más a punto el modelo WASAD, que puede saber el contenido volumétrico de la finca, teniendo en cuenta la climatología, el suelo, el cultivo. Y la novedad aquí en Agraria ha sido que la K-SUC se ha calculado cada 15 días para el cultivo, concretamente para la parcela donde se encuentra el almendro. Podemos ver el contenido volumétrico del suelo. También se van a hacer otro tipo de modelos de enfermedades, de rendimiento productivo, y intentaremos también tener disponible un simulador de diferentes situaciones, que es la fase que estamos llevando a cabo durante este 2024, para generar diferentes escenarios. Y bueno, lo que queremos con esto es tener una única plataforma sencilla, que bueno, aquí todavía no va a ser súper desarrollo porque estamos en un momento inicial. Y bueno, lo que en el futuro pues sería tener una simple herramienta en la cual puedas tener visualizadas las diferentes plataformas sencilla. Y bueno, también ya en un futuro podrías a lo mejor cargar todos los datos de tu parcela, te podría generar un cuaderno de campo y bueno, podrías tener todo en una única plataforma. Y bueno, a la hora de tener también los modelos, pues una herramienta muy útil para el apoyo a la toma de decisiones de los técnicos, de un agricultor, de cualquier persona que tenga la finca. Y bueno, dentro de los objetivos y de los estudios que se realizan en este proyecto, pues es llevar a cabo el tema de la agricultura más baja en carbono, el análisis de ciclo de vida, de las huellas ambientales. Y para ello estamos llevando a cabo un inventariado de tipos de fincas, de nada digitalizadas, totalmente digitalizadas, qué haría falta en cada caso para poder tomar los datos necesarios para estas evaluaciones de impacto ambiental, qué fuentes tenemos in situ, si están totalmente monitorizadas, y bueno, pues el mismo protocolo para poder llevar una evaluación de impacto ambiental en todo tipo de finca y según las necesidades y el estado de digitalización que tiene esta finca. Y finalmente, pues nada, aquí los pasos a seguir pues son calibración, validación y mejora de los modelajes que se están realizando, el seguimiento continuo de las parcelas y continuar avanzando en los protocolos de ciclo de vida, de actividad de ciclo de vida y las huellas ambientales. Hola, yo soy María Limone, Data Scientist de GMV, y os voy a contar un poco el PT1 del POC 4 de Agraria, en el que se investiga la inteligencia artificial para el uso de gemelos digitales orientados a la producción agrícola. En este vídeo se va a explicar, por un lado, una breve introducción al problema a tratar, así como los objetivos. Además, se mostrarán los componentes disponibles para la solución basada en gemelos digitales y las características de la solución en sí. Por último, se contarán las implicaciones de esta solución y el camino a seguir. El problema en concreto que vamos a tratar se basa en optimizar el uso de regadío en un cultivo de almendro. Para ello, tendríamos que optimizar tanto la cantidad de agua empleada como las horas del riego. La solución al problema anterior estará basada en gemelos digitales. En concreto, se va a disponer en todo momento de información de la finca, como el contenido de agua en la tierra, el coeficiente de cultivo según la edad del almendro y un contador de agua que indica la cantidad que se riega. Asimismo, también se conocerá información climatológica como la evapotranspiración o precipitación. Para poder conocer la cantidad de agua necesaria, se debe conocer el contenido de agua que hay en la tierra en cada momento. Para ello, el modelo usado tiene en cuenta tanto la evapotranspiración y precipitación como el coeficiente del almendro. Así, sabiendo qué cantidad de agua hay en la tierra, se consigue optimizar la cantidad de agua utilizada para regar. Las implicaciones de realizar una solución para el problema se basan en la reducción del impacto medioambiental, en un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, en la monitorización del regadío y la posibilidad de innovación en sistemas de regadío.
El camino a seguir consistirá en la implantación del modelo en el almacén con el objetivo de monitorizar la cantidad de riego en cada momento, pudiendo así detectar comportamientos inusuales y optimizar los recursos de manera más precisa. Buenos días. En el caso de la prueba de concepto Familia Torres, donde ha participado Familia Torres, nuestra intención era la aplicación de la inteligencia artificial para la predicción de cosecha a partir de imágenes satelitales y de datos agronómicos disponibles. El desafío que se nos plantea es poder predecir a la cosecha antes de que ésta llegue a su fin, y esto nos debería de poder permitir pues, a podernos organizar de mejor modo, poder planificar las compras de uva si vemos que pues, las producciones que están viniendo no son suficientes para las necesidades de producción, y también para poder organizar, como no, la vendimia en nuestras instalaciones. El objetivo del proyecto es claro, es desarrollar un método predictivo que estime con precisión la producción de la vendimia, y para este fin lo que hemos hecho es, hemos colaborado con la empresa GMV, que nos ha proveído de imágenes satelitales y conjuntamente con la provisión de nuestros datos, que han sido pues, parcelarios de viñedos propios, también viñedos externos, En Cataluña y en principalmente en varias regiones de Cataluña. Aquí se puede apreciar en chiquitín unos varios rectángulos en el mapa donde podemos ver las zonas donde se ha realizado el estudio de partida, y los puntos amarillos son estaciones climáticas de los cuales se han incorporado datos también para la realización de este algoritmo predictivo. Nuestro papel en el proyecto ha sido principalmente proveer de esta información, proveer de datos históricos, registros de producciones desde el año 2012, visitas a campo para realizar periódicamente aforos, conteos de uva manuales, anotaciones de eventos atmosféricos y meteorológicos, para poder dotar de una gran cantidad de información para poder realizar el algoritmo predictivo. En una primera campaña donde se inició el proyecto no se tuvieron en cuenta los datos climáticos por no poder disponer de ellos en tiempo y forma. Los resultados preliminares fueron interesantes, pero necesitaban una cierta mejora. Todavía no había una finura suficiente. A partir de aquí, también en la segunda campaña, con la correlación de estas imágenes satelitales, se fue dotando de más inteligencia al algoritmo y se pudo prever la producción. Podemos ver, se hicieron predicciones quincenales, tanto en fincas propias como en fincas de proveedores de uva. Y finalmente, lo que acabamos viendo, pues el contraste con la predicción que realizamos por nuestra parte, y al final comparamos con la predicción, ambas predicciones con la realidad. ¿Qué resultados hemos tenido? Pues en una visión de conjunto, vemos que en el primer año vimos qué puntos debía de mejorar este algoritmo para poder contemplar mejorías en los resultados, y aplicadas en el segundo año, en la vendimia 2023, vemos que a nivel general tenemos pequeñas desviaciones, pero que son aceptables, los resultados son en general aceptables, y tan solo vemos que quizás para poder acabar de tener una predicción más afinada, sería interesante poder incorporar predicciones meteorológicas que pudieran acabar de ajustar precisamente esta producción a nivel tanto de variedad como de parcela, porque en este punto ya tenemos una visión de conjunto interesante, pero todavía nos permitiría pues, afinar al máximo este resultado. Estamos en un camino prometedor, dado que esto nos acerca a una viticultura más precisa, más sostenible, y hasta aquí pues, un poco la valoración de la participación de Torres juntamente con GMV, quien ha desarrollado la parte de inteligencia artificial, aprovechando pues, toda la información de la que disponemos para poder proveer de esta herramienta para futuro. Dentro del proyecto Agraria, el CSIC tiene como objetivo principal el desarrollo de un predictor para el rendimiento de cultivos basado en aprendizaje automático cuántico. Dado que el objetivo es utilizar tanto técnicas de computación cuántica como de inteligencia artificial, se hace necesaria la colaboración de dos grupos de investigación complementarios. Un grupo del Instituto de Física Fundamental, experto en computación cuántica,
y otro del Centro de Automática y Robótica, experto en inteligencia artificial, aprendizaje automático, robótica y aplicaciones en el sector agrícola. Los algoritmos clásicos se basan en hacer predicciones en base a redes neuronales, como las redes convolucionales u otros modelos. En este caso, queremos explorar las bondades que los modelos cuánticos pueden aportar en el aprendizaje automático, dada su capacidad exponencial en el procesamiento y la precisión que puede aportar el acceder a espacios de Hilbert. Actualmente, el aprendizaje automático cuántico presenta una serie de retos, como son la complejidad, la aplicación de los modelos a datos de alta dimensionalidad o problemas derivados del entrenamiento. Nosotros, con nuestros desarrollos, hemos afrontado estos retos con el fin de ayudar a evolucionar el estado del arte. El problema planteado en este proyecto supone varios retos, dado que, por un lado, los modelos han de aplicarse a imágenes, que son datos de alta dimensionalidad, y, por otro lado, los modelos cuánticos deben ser capaces de captar una tendencia temporal a partir de varias imágenes multibanda. Por ello, se ha dividido el problema y se han hecho desarrollos incrementales en complejidad hasta llegar a este objetivo que unifica todos los puntos. Comenzamos por desarrollar una metodología universal de generación automática de circuitos cuánticos óptimos basado en algoritmos genéticos. Con esto, conseguimos generar modelos de alta precisión y baja complejidad, evitando de esa forma problemas de entrenamiento. En este caso, dado que es el estadio inicial de la metodología, se aplica a datos tabulares de diferentes complejidades con el fin de comprender su funcionamiento y capacidad de generalización. Como se puede observar en la tabla de la presentación, en todos los casos, la precisión conseguida por los modelos cuánticos es de 1.0, consiguiendo mejores resultados que los modelos clásicos. Tras la metodología de aplicación de datos tabulares, y dado que el caso de uso del proyecto se basa en imágenes satélite, incrementamos la complejidad de los datos de entrada a imágenes. En este caso, de un solo canal, con el fin de hacer un incremento gradual de la complejidad de los datos, ¿no? Para conseguir este hito, se realizan diferentes preprocesamientos con el fin de adecuar las imágenes a un tamaño óptimo para que los circuitos cuánticos puedan trabajar con ellas. Como se puede observar en la metodología propuesta, consigue una alta precisión en clasificación de imágenes con un reducido número de parámetros en comparación con los modelos clásicos probados. Dada la naturaleza multiband de las imágenes satelitales, nos planteamos cómo aplicar estos modelos en imágenes con varias bandas, como son las imágenes RGB, con tres canales, rojo, verde y azul, con el fin de obtener otra imagen como salida tras el procesamiento. De esta forma, se desarrolla una estrategia que permite realizar la tarea de segmentación, en este caso de capa vegetal, consiguiendo mejores resultados que los métodos clásicos. Finalmente, tras haber evolucionado la metodología y haber estudiado diferentes estrategias y complejidades de los datos, se desarrolla una metodología para poder generar redes neuronales cuánticas híbridas para datos continuos, con el fin de poder predecir el índice NDVI, que se relaciona íntimamente en ciertos cultivos con el rendimiento de cosecha. Como se puede observar en las imágenes, la predicción obtenida por el modelo híbrido cuántico clásico es muy cercana a la imagen real, validando el método implementado para la predicción de cultivos. A modo de resumen, a lo largo de este proyecto se ha propuesto, desarrollado y validado un método universal para obtener de manera automática circuitos cuánticos para la clasificación de datos tabulares. Posteriormente, se ha desarrollado una especialización del método para la clasificación de imágenes de un canal, ampliando así su rango de uso y enfocándolo al caso de uso del proyecto. También se han desarrollado estrategias para el procesamiento de imágenes mediante circuitos cuánticos con el fin de poder tratar imágenes multibanda, llegando de esta forma al objetivo del proyecto, implementar una metodología que permite generar redes neuronales híbridas cuánticas clásicas para la predicción de series temporales de imágenes satélite, en este caso el índice de vegetación, NDVI. Aquí tenemos algunas publicaciones realizadas durante el proyecto, desde el año 2021 hasta el día de hoy. Por último, para más información, aquí están los datos de contacto de los investigadores. Gracias. En la actividad 1.21, investigación en robot móvil en entorno agrícola, las tareas que hemos realizado han sido hacer un estudio cualitativo de las actividades y los procesos agrarios que hay actualmente para identificar a qué procesos se puede aplicar la robótica móvil. Se ha hecho también un estudio del estado del arte de la tecnología actual, para ver qué actividades ya estaban automatizadas y hasta qué punto. A raíz de estos dos puntos se ha podido identificar qué actividades agrarias son susceptibles de ser automatizadas con robótica móvil. También se ha desarrollado una plataforma robótica base
que podemos utilizar para hacer cualquier tipo de robot móvil y que se puede interconectar con sistemas superiores que los controlen. Otra tarea que se ha realizado es el desarrollo de componentes en laboratorio que permitan la navegación autónoma en interior y en exterior. Y como resultado de todo esto se ha realizado una prueba de concepto que es un robot móvil con control de traversabilidad. La traversabilidad es un concepto que viene del inglés y nosotros lo definimos como la capacidad de un robot de pasar por un punto definido y decidir si puede pasar por ese punto dependiendo de la morfología del terreno, de si hay obstáculos de cualquier tipo y también de las condiciones del terreno. Realizando un escaneo previo del terreno, el robot ha de decidir si puede pasar por esos puntos teniendo en cuenta su morfología y sus características. Como resultado de la prueba de concepto, hemos generado toda esta plataforma software que sirve para gestionar cualquier tipo de robot terrestre y que sirve como base para futuras ampliaciones añadiendo características. Esta es la parte software y la parte hardware de la prueba de concepto. Se ha generado este robot que tiene control de traversabilidad. Estas son pruebas en laboratorio. Ahora estamos en la fase de... vamos a empezar pruebas en campo. Este robot es capaz de determinar, dado un obstáculo, si es capaz de superarlo o no. Por sí solo. Como se ve aquí en la prueba, ve que no puede continuar por este camino porque no es transitable para él y busca otra solución. A raíz de las pruebas de conceptos que se han realizado hasta ahora, las reflexiones que nos hacemos es que el principal problema a la que se enfrentan estos robots móviles es el control de la traversabilidad. Si no son capaces de determinar si pueden pasar por un sitio o si hay un obstáculo o si hay una trampa en el terreno que no van a poder sortear y se van a quedar atascados o se van a perder, si no pueden realizar esta tarea, no pueden realizar la tarea final que se quiere hacer. Que se quiere hacer sobre el terreno agrario. Y otra reflexión que nos hacemos es que debido a este problema, si en un momento dado el robot decide que no puede continuar su ruta porque no tiene traversabilidad, hay que profundizar en algoritmos que decidan cómo continuar el trabajo, ya que no nos parece una solución aceptable detenerse y dar error. Los problemas a seguir a partir del punto en el que estamos es profundizar más en los algoritmos de traversabilidad, intentando aplicar técnicas de inteligencia artificial, machine learning, para que el robot sea capaz con el tiempo de mejorar su traversabilidad después de estudiar diferentes situaciones. También hay que tomar, como he dicho antes, hay que mejorar la capacidad de toma de decisiones del robot cuando se produce un problema y decide que no puede pasar por un punto. Tiene que ser capaz de tomar decisiones sobre cómo continuar su trabajo. Y también hay que mejorar mucho en los componentes de percepción para determinar el estado del terreno. Aparte de los obstáculos, el problema de la traversabilidad se encuentra con el estado del terreno. Ante un terreno cambiante que ha podido cambiar por eventos meteorológicos o que puede estar congelado en diferentes condiciones, hay que tener mejores sistemas de percepción para darse cuenta de en qué estado está el terreno, ya que afectará también así el robot puede circular por esas rutas o no. Buenas. En GMV, dentro del proyecto Agraria, hemos trabajado en la actividad A1.22, investigación de la inteligencia artificial para la planificación y circulación autónoma precisa de equipos robóticos en campo para el desarrollo de diversas tareas.
Dentro de esta actividad y entrando más en detalle, nos hemos centrado en el análisis de algoritmos COMAP, de búsqueda cooperativa de rutas de múltiples agentes. Por definición, hablamos de múltiples agentes cuando en un mismo espacio trabaja más de un robot o agente y comparten espacio de trabajo y puede haber posibles conflictos. Entrando más en detalle, también hemos analizado junto con inteligencia artificial los algoritmos COCDS para la búsqueda cooperativa basada en conflictos. Volviendo al COMAF, los algoritmos COMAP tienen como objetivo, por un lado, evitar colisiones, tanto de los agentes entre sí como de los agentes con el entorno, optimizar tiempo y distancia, escalabilidad, es decir, que los algoritmos funcionen tanto con un número reducido de agentes como con un número superior de agentes, y dinámica y adaptabilidad. En cuanto a técnicas y algoritmos que se han estudiado y analizado, hacemos un repaso. Búsqueda a multiagente estrella es la implementación del tradicional a estrella, pero aplicado a multiagente. En este caso, destaca la simplicidad a la hora de trabajar con ese algoritmo, pero tenemos ineficiencia. En cuanto a planificación jerárquica, consiste en dividir el problema en problemas más pequeños, que son más fáciles de resolver, pero no tenemos por qué llegar a una optimización global. Por otro lado, en búsqueda local cooperativa, los problemas se resuelven de manera local y después se buscan conflictos entre agentes. Pero como con planificación jerárquica, no se tiene por qué llegar a una solución global óptima. Por último, hemos trabajado con búsqueda basada en conflictos, el cual tiene dos niveles. Por un lado, se resuelven los posibles conflictos entre agentes y se analizan las posibles reglas entre ellos. Y por otro lado, se realizan las rutas. Una vez trabajado con todos estos algoritmos, hemos dado un paso más y hemos trabajado con COCBS, aplicado con inteligencia artificial. En COCBS es una evolución del CBS en el que se añade también la cooperación entre agentes. En esta cooperación se han aplicado algoritmos de redes neuronales para buscar zonas en las que puede haber conflictos. Se han buscado también algoritmos de inteligencia artificial generativo para buscar las posibles rutas más óptimas. Como digo, los resultados que hemos obtenido tras esta aplicación de inteligencia artificial en COCBS, tenemos por un lado la mejora de la eficiencia y la escalabilidad, uno de los objetivos primordiales de la actividad, la optimización de la cooperación entre agentes y la reducción de conflictos. Hoy vamos a hablar del paquete de trabajo 1, el POC 9, donde hemos investigado en el uso de inteligencia artificial para la predicción y la planificación de la producción agrícola. En esta prueba de concepto, Florete y Spatec han trabajado conjuntamente para desarrollar una serie de modelos de inteligencia artificial que van a mejorar la predicción y planificación de cosecha en campo. De esta forma, al mejorar las decisiones en el momento de la siembra, vamos a ofrecer numerosas ventajas al agricultor para transformar la forma en que ellos gestionan sus cultivos y mejoran la eficiencia y sostenibilidad de sus prácticas agrícolas. Basándonos en datos históricos, los agricultores van a poder decidir qué cultivos plantar y en qué cantidad, optimizando así su potencial de ganancias y reduciendo el riesgo de sobreproducción o de producción insuficiente. Pues bien, ¿qué datos necesitamos para utilizarlos como input de los modelos? En el caso de uso con Floret, hemos tomado datos de la sensórica que tiene desplegada en campo, también del histórico de los datos de producción y de los datos de manejo del cultivo, que son fundamentales para el rendimiento final del cultivo. Obtenemos también datos sobre la mano de obra y el tiempo que tardan en hacer la recolección, y también datos sobre la parcela en sí y la calidad del suelo que tiene. Pues bien, con toda esta información, lo que nos falta ahora es integrar esos datos en la plataforma analítica de Hispatec, en Margaret, donde se van a limpiar, a procesar y a analizar para formar parte de las variables de los modelos de predicción de cosecha y planificación de la producción. Una vez que hemos validado estos modelos en condiciones reales o cercanas a la realidad en las parcelas de Floret, los resultados se van a poder visualizar en los paneles analíticos de visualización que están a disposición de Floret.
Pues bien, ¿qué impacto tienen estos modelos de predicción de cosecha? En cuanto a la optimización de recursos, al prever la cantidad de cosecha que vamos a tener con tanta antelación, podemos ajustar las cantidades de insumo necesarios y esto va a hacer que reduzcamos el desperdicio y los costes. También nos va a mejorar mucho la planificación de cosecha, porque los agricultores van a poder planificar con antelación todo lo que es la recolección, pero también el almacenamiento y la distribución de los cultivos a lo largo de la campaña. Vamos a reducir riesgos porque estos modelos pueden prever diferentes factores como el clima, las plagas y enfermedades, prevén cómo nos pueden afectar al cultivo. Y por último, estos resultados servirán como input para alimentar futuros modelos de planificación de la producción, como veremos más adelante en el PT3-POC3.